De la mañana tenemos que ir de inmediato, Carlos, con Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Señor Gómez de la Torre, ¿cómo está? Muy buen día. A ver, hemos estado dando cuenta de las declaraciones sorpresivas del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, José Luis Fernández La Torre. Uno de los puntos más reveladores es que el sobrino del presidente de la República, Rudbel Oblitas, fue incluso de la mano del exministro Walter Ayala a pedirle dinero de la DINI, 100.000 soles, y que esto lo sabía directamente el propio presidente Pedro Castillo, porque incluso el señor La Torre recibió un mensaje del presidente Castillo donde le decía atiéndelo y le daba el contacto de su sobrino. ¿Cómo tomamos estas revelaciones? Pues muy grave, y revela una vez más la muy fuerte desinstitucionalización y empleo nocivo de la estructura de inteligencia por parte de este gobierno de Perú Libre. Como tema general, sabemos que la Dirección Nacional de Inteligencia exhibía problemas estructurales, sí, luego de 22 años de la caída del CIN, 18 jefes, incluyendo este nuevo director, este general Wilson Barrantes. Ajá. Ahora bien, yo creo que en este momento, dada la magnitud de las denuncias expresadas y señaladas por el señor La Torre, meritúa sobradamente la constitución de una comisión investigadora por el Pleno del Congreso, o mínimamente de un grupo de trabajo en el nivel de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia para poder fiscalizar al fondo, tal como se hizo el año 1990, como una comisión investigadora sobre la actuación del CIN entre el 85 y 90, por la gravedad de los hechos y de que existan estas tendencias de contratar estos exfuncionarios aparentemente del Servicio de Inteligencia Exterior, SBR ruso, como asesores informales o inspectores, ya no lo sé, de la Dirección Nacional de Inteligencia. De tal manera que creo que es algo gravísimo, y además veo que en los últimos días se está perforando la mínima reserva de información que hay en el trabajo, en la documentación y en las informaciones que salen sobre la Dirección Nacional de Inteligencia. Creo realmente que la Dirección Nacional de Inteligencia está en un estado de rigor mortis, y creo que el gobierno lamentablemente ha perdido totalmente la brújula en el manejo del órgano rector de inteligencia. En ese sentido, señor Andrés Gómez de la Torre, sí se tenían indicios de que habían actos de corrupción en la DINI, pero no se investigó. Bueno, habría que ver efectivamente cuál fue la labor realizada, tanto por la Contraloría General de la República, que entiendo que sí había tomado algunas iniciativas, a nivel de la Comisión Parlamentaria de Inteligencia. Habría que evaluar realmente cuántos grupos de trabajo constituyó para temas sectoriales específicos, pero si realmente la Comisión de Inteligencia se vio desbordada por la vorágine, por la magnitud de las denuncias, obviamente existe esta posibilidad de la conformación de una comisión investigadora de plazo determinado, multipartidaria, para investigar a fondo esta gran cantidad de irregularidades en el manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia, que hoy día son ventiladas en la prensa. Ahora, porque ya en el Ministerio Público, una de las hipótesis que se tiene es que el gobierno, el presidente Castillo, que lideraría esta organización criminal, usaba a la Dirección Nacional de Inteligencia como caja chica. Y lo que acaba de decir el ex jefe de la DINI, José Luis Fernández La Torre, es que al menos había esa intención, porque si los sobrinos del presidente de la República iban a esta institución a pedir dinero, a pedir 100.000 soles, a pedir 500.000 dólares, es porque había una concepción de que podían sacar dinero sin ser fiscalizado de esta institución. ¿Es posible, señor Gómez La Torre? Bueno, mire, la DINI tiene como un organismo especial del Estado, de una partida especial, un presupuesto denominado de gastos reservados o recursos especiales, de los cuales básicamente son para financiar redes de colaboradores, redes de informantes, pero no personal de planta. De tal manera que tiene, digamos, un margen discrecional para hacer estas famosas operaciones especiales de inteligencia, encubiertas, clandestinas, pero obviamente
siempre existe un margen para un subempleo o mal empleo de estos recursos, a partir de los cuales yo creo que por las declaraciones del saliente director nacional de inteligencia se confirma no solo este uso indebido, sino el manejo político y obviamente otras denuncias que recaían ya sobre el accionar de la Dirección Nacional de Inteligencia con este gobierno y son de escasos meses atrás. ¿Qué cree usted que ha motivado al señor José Luis Fernández Latorre, ex jefe de la INE, a salir a hacer estas denuncias? Y en todo caso, la pregunta recurrente, ¿por qué no lo hizo antes? Bueno, mire, quiero ser un poco anecdotario. Las novelas de espionaje de John le Carré, Tom Clancy o Frederick Forsyth, a veces la lealtad no es un valor muy apreciado por el personal de inteligencia. Los dobles, triples, cuádruples agentes. Creo que aquí estamos ante un caso de desafección, creo que estamos ante un caso de rompimiento entre el productor de inteligencia y el consumidor de inteligencia, que obviamente va a traer gravísimas consecuencias para el órgano rector que de inteligencia, que es la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora, también ha revelado que efectivamente existía un plan para ayudar a escapar a los hoy prófugos de la justicia. Incluso ha señalado, y aquí entra otro personaje importante, ha señalado que el exministro del Interior, Dimitris Enmanche, estaría detrás de la fuga de Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones. Bueno, todo esto, estas informaciones, todos estos indicadores revelan la necesidad que el Congreso de la República conforme una comisión investigadora por la gran cantidad de aristas, de ángulos que tiene, digamos, actualmente, por intermedio no solo de las denuncias del ex jefe de la DIN y Fernández Latorre, sino por otros indicadores también de prensa de cómo se ha llevado a cabo el manejo de la DIN en este gobierno. Estamos con el caso del señor Chimabukuro, estamos con el caso de presuntamente financiando abogados para el presidente, cómicos, etcétera. Realmente tenemos un uso que ha mermado totalmente la poca institucionalidad que quedaba de la Dirección Nacional de Inteligencia. Perfecto. Es realmente una pena y después de 22 años de la caída del CIN, parece que estamos en una reconstrucción totalmente fallida del órgano rector, hoy DINI. Gracias, señor Andrés Gómez de la Torre, es director de la Escuela Nacional de Inteligencia. 9:04 de la mañana tenemos que conectarnos. No, vamos a escuchar el gran resumen de la hora, titulares, y venimos con más información. Esto está en desarrollo. Tremendas las revelaciones que ha dado el señor José Luis Fernández de la Torre, hasta hace poco jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional de nuestro país. Vamos a ver las repercusiones políticas y judiciales de esto.